dale, bro. Tómate un vino y olvídate. Si ya estás medio borracho, no podés estar sentado. Anda a ver a algún amigo que el show recién ha empezado. Tómate un vino y olvídate. 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 Cada piropo, la tribuna, están como locos. Ahora, hablando de piropos para Mariano, el otro día en la calle las chicas me dijeron que estás re fuerte. ¡Epa! No te quería decir, pero me dijeron que estás re fuerte. ¿Cómo andan? ¿Cómo fue el fin de semana? A pleno, Yo fui a una película de ayer que no te puedo explicar. Me tuvo así. ¡Oh, la comunidad! Me mató la película, muy linda, me gustó, muy bien. Lo que es la gente por plata, lo que hace. ¿Cómo andan todos ustedes acá? Bueno, hoy tenemos un día espectacular con cosas novedades para los chicos, las vacaciones, que ya es la segunda semana de vacaciones. Andan todos los chicos como locos revoloteando por los lugares. Así que pónganse las piletas porque este programa está destinado a todos. A divertir a los chicos, a los grandes, a todo lo que venga. Marianete, voy para allá. Chicos grandes y medianos, venga, 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 venga. La esperamos, la esperamos. ¡Hola! Mira esto, la tribuna, ¿eh? Hay uno vestido de cocinero. ¡Mira ese cocinero, chica! ¡Mira ese cocinerito! Mira. ¿Lo ves ahí? Oh. Porque vamos a jugar, ¿no? ¿Acá? ¿Qué hago en la cocina? Acá, ¿no? ¿Lo ves? Voy a jugar. Ah, no sabía dónde tenía que irle. Volvemos a la cocina y dije, chica, ya vengo. Esperen un momento. A ver. Vacaciones de invierno para los chicos. ¿Qué sorpresa tenemos hoy? ¡Tere! ¿Dónde está Tere? ¡Hola, Tere! ¡Manu! ¡Opa! Oh. ¡Mi amor, divina! Mira, yo estoy en uno de los lugares espectaculares de vacaciones de invierno. Yo no sé si me están escuchando bien. Sí, sí. La de animalada total, Manu. Estoy en la calle de los murciélagos. Mi bici, genial, aquí en el zoológico, en Buenos Aires. Vengan, vamos a entrar a ver cómo viven los murciélagos. A ver si tienen televisor, a ver si tienen una videocasetera. Por favor, vengan para acá. No, esto es impresionante, es la primera vez aquí en el zoológico de Buenos Aires que vamos a tener todos los murciélagos juntos. Me parece genial. Venga para acá, todo está oscuro. Venga, acá estamos en la calle de los murciélagos. Me contaron que también hay vampiros. Yo no veo un coño. Yo sigo donde está la luz. No sé si me están viendo. Mirá lo que es esto, Maru. Vengan para acá. Por eso me puse la capa, mi amor. Mirá lo que es. Son los murciélagos y estamos con la médica veterinaria que nos van a contar un poco qué es esto de tener una casa de murciélagos por primera vez aquí en Buenos Aires. ¿Cómo es esto, médica veterinaria? ¿Cómo es esto? Una casa de murciélagos. Los vemos volando. Bueno, ahora los vemos acá y aprendemos de la vida de los murciélagos. Es verdad que también aquí hay vampiros, Manu, hay vampiros. Yo no puedo creer porque yo solamente lo vi en las películas de Miami, pero nunca lo vi aquí dentro de un zoológico. ¡Hay vampiros! Hay vampiros exactamente a tu derecha. ¿Y qué estos vampiros? ¿Qué, te toman sangre? ¿Es verdad eso que toman sangre? Sí, claro, mira, en el piso, sí. Con mucho cuidado, hay que manejarse con mucho cuidado. No, yo te digo, Maru, que tengo las varices que me dan vueltas por un lado para el otro, no entiendo un pomo, sí. Bueno, entonces muy despacito, sí. A la derecha, en el piso, sí. Está la sangre. Maru, en exclusiva para ustedes. No. ¡Tere, esto tere! No es témpera. Esto... ¡Y ahí hay uno que está tomando sangre! No, es espectacular, no lo puedo creer. Pero, ¿se pueden tener estos animales como mascotas? Porque me parece divertidísimo. Yo no me atrevería, o sea, pero no me atrevería simplemente, ¿no es cierto? Porque tienen su vida en estado libre, están muy bien, son beneficiosos para la ecología, ¿no? Yo esto nunca lo vi, es inédito total para Maru, es la primera vez, se abre hoy por primera vez esta casa.
casa de murciélago. Pero eso es espectacular, ¿eh? Yo no tengo retorno, pero igual creo que se está entendiendo todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué diferencia hay entre un vampiro y lo que se llama un murciélago? Bueno, en el caso del vampiro es como vos dijiste, ¿no? Están tomando sangre, la alimentación es exclusivamente de sangre. Sí. En el caso de los murciélagos hay una gran variedad. Sí. Tenés los que se alimentan de fruta, los que se alimentan de insectos, sí, que son muy buenos, sí, porque en vez de comprarte cosas, ¿no? Para que los insectos no estén en tu casa, sí, tenés murciélagos afuera. Entonces, eso out, Maru, de que los murciélagos son bichos malos, ¿eh? Me parece divertidísimo los murciélagos, me parece divertidísimo tener vampiros. Yo pensé que los vampiros solamente existían en las películas. No sabía que se podía tener acá en esta casa impresionante en el zoológico. ¿Esto hace cuánto que está funcionando? ¿Es hoy? ¿Es verdad que empieza hoy? Hoy es porque vino Maru, además. Maru, es exclusividad tuya. Nos vamos a seguir quedando. No sé, porque no veo un pomo, porque está en lo oscuro, porque los vampiros y los murciélagos tienen que estar en lo oscuro. Así que nos vemos prontito. Tengo muchísimas más novedades porque vamos a estar con toda la animalada aquí en el zoológico. ¡Tené! ¿Tené, me escuchás? ¿Entonces puedo seguir hablando? ¡Ay, me parece genial! Puedo seguir paviando como 3 horas más. Me parece divertidísimo. Contame, el murciélago, ¿es verdad esto de la capa del murciélago? ¿Qué tiene arriba? ¿Es pluma lo que tiene? Ay, ¿te acordás que estuvimos con los guacamayos? Sí, al principio. Sí, al principio. ¿Qué tenían? ¿Plumas? Sí. Bueno, estos son mamíferos. ¿Qué pueden tener? ¡Ay, son mamíferos, Maru! ¿Qué decir que toman leche? ¿Qué pueden tener? ¿Piel? Sí, exacto. Piel, pelo... Y toman leche también. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no estoy escuchando nada. Me están hablando por todos lados. Esto es un móvil en vivo para Maru Botana. Aquí Teresita Lancaster con la médica veterinaria del zoológico. Sí, mi amor, ¿qué necesitas? Sí, que dé una redondel. Nos vemos prontito, ¿sí? Vamos a estar con toda la animalada acá en vivo, en vacaciones de invierno. Pues eso es el zoológico de Buenos Aires. Nos vemos, Maru. Yo no te escucho, pero te veo. ¡Qué bueno! ¡Qué interesante, chicos! ¡Era el zoológico! ¡Un programa re divertido! Todos los niños se quedan así. ¿Viste el mío? Por ejemplo, el Tonchi no entiende nada. Cuando ve el hipopótamo, es impresionante. Y ahora estamos acá con las boxeadoras. Daniela y Gisela. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué son, amigas? Sí. ¿Amigas así de mucho tiempo? Sí. ¿De qué casualidad las dos de rulos? Sí. ¿Viste? Siempre entre las amistades hay un feeling en común. ¿Sabías vos? Ojo al piojo. Chicas, ¿cómo van con esto? Más o menos. Pelar banana saben, nada que ver con los botes de vos. Está bien. Bueno, ¿todo bien? Sí. ¿Qué van al colegio? Sí. Ah, mira vos, ¿ya en qué? En octavo. En octavo. Después viene. Primero, segundo, no, noveno. Y después entramos a polimodal. Ah, el polimodal. Yo no tengo ni idea cómo viene. Very good. Y acá estamos con, a ver los pelos, Jenny y Patricia. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo? ¿Estás nerviosa, Jenny? No. Sí, un poco. ¿Por qué? No, que va a temblarle el pulso y no va a poder poner la banana, chicas. Pónganse las pileras. Ojo al piojo, acá les hicieron trampa, ¿eh? Hay banana verde y banana madura. Ojo al piojo, yo tiré la bomba para que ustedes la resuelvan. Bueno, chiquis, ¿ustedes también van al cole? Sí. ¿Amigas? Pero a distinto, somos vecinas. Ah, mira vos, ¿vecinas de barrio? Del edificio. Ah, qué divertido. No estudian nada, se pasan ahí chusmeteando. Y a mí me gusta ese, me gusta el otro, no me da bola, pipipi, papá. Very good. Muy bien, chicas. Bueno, tienen 1 minuto y medio para pelar la banana, ¿no? Es como la pegué, un día que la pego con el tiempo. Qué cosa le Muy bien. 1 minuto y medio para pelar las bananas, ojo al piojo, chicas abrazadas con la bananeta. Tienen que estar bien enteras. Y la pareja de bananas, iba a decir. Entonces, preparados. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Vamos, chicas. Vamos. Y largaron. Daniela, Gisela, Jenny y Patricia. A ver, entera la banana, Dale, den el duro. ¡Ay, no! Bien. La banana no. ¡Ay, chicas, agarren las bananas! ¡Tienen que quedar enterita! ¡Ay, esa banana se van a romper! A ver. No. Vamos. Tienen que estar enteritas. Dale. Ahí va. Vamos. Ahí la agarra la punta. La mañatea. La dobla. La pone. La saca. Bien. Otra banana. Vamos con la bien, banana. Vienen bien. Banana pleno. Banana acá. Daniela y Gisela se van a tener que apurar un poquito. ¡Uy, esa banana se hizo puré! Vamos. Otra banana. Dale, chicas, ¿qué pasa? Dale. Chicas, vamos. Les quedan 50 segundos. ¡Ay, vamos! Ahí está, le agarré en la mano. Esta banana es mía, dámela para acá. Ahí está, bueno, se quedó media manoseada, pero quedó entera. Ahí va. Vamos, que viene el empate esto, viene empate.
bastante pareja la cosa. Chicas, 30 segundos. Vamos. Vamos, 30 segundos. Dale, dale, dale. Otra banana, vamos. Ahí va. Qué difícil que está la situación. 20 segundos. 20 segundos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pero qué sé, qué sé, qué sé. Ay, ay, ay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Peste tú cuando empiecen a amedrentar su situación. Yo voy a ver. La ley es la ley. Acá tenemos una banana que ha quedado medio pelada. Pero tenemos una, dos, tres, cuatro bananas. Acá tenemos una, bueno, no se rompió, está a medio. Una, dos, tres, cuatro bananas. Esta es de manoseo nada más, ¿entendés? ¿A dónde está cortada? La otra está cortada. No, esto es enterita. No, no, esto está entero. Tiene acá... ¿Cuántas son en total? Yo haría un desempate, está muy empatado. Bueno, esto. Vamos a hacer lo siguiente. Una cada una, la primera por tiempo. Vamos. ¿Cómo una por cada una? La primera por tiempo. La primera banana. Ah, ahí está. Bueno, vamos. ¿Listo, chicas? Lo de hacer. Tranqui, bueno. Tranqui, chicas. No se desesperen, ¿eh? Atención. ¿Qué dijeron? La primera pelada. Sí, pero ¿qué la repiten? Público. Sí, lo voy a decir para el público. ¿Qué les pasa? Están en... Me están volviendo loca. ¡Preparadas! ¡En sus marcas! A ver. ¡Listos! ¡Ya! La primera banana que pelen, chicas, es la ganadora. A ver. Uy. Terminado. Terminada. Listo. Listo. Ahí está. Siguen tocando la banana. Las ganadoras, Jenny y Patricia. Hoy Antonio Ríos nos canta ¡Estamos locos! Pregunto si estaremos locos, que no limita nada nuestra piel. Con el apuro siempre sobran prendas, con la paciencia sobra de nudez. Yo me pregunto si estaremos cuerdos, porque nos viene de cualquier lugar. Cuando el deseo nos quema por dentro, nuestra pasión ya nos hace esperar. Y nos amamos en la alfombra, en el baño, en la escalera, en la cocina, en la sala, en la cama, sobre la mesa. Y estamos locos, completamente locos. De noche y de día se nos va la vida cuando hacemos el amor. Y estamos locos, completamente locos. Te amo y me amas, no importa nada y no quedan dudas. Que estamos locos. Vamos con las palmas. Pregunto si estaremos locos, que no limita nada nuestra piel. Con el apuro siempre sobran prendas, con la paciencia sobra desnudez. Yo me pregunto si estaremos cuerdos, porque nos viene bien cualquier lugar. Cuando el deseo nos quema por dentro, nuestra pasión ya nos hace esperar. Y nos amamos en la alfombra, en el baño, en la escalera, en la cocina, en la sala, en la cama, sobre la mesa. Y estamos locos, completamente locos. De noche y de día se nos va la vida cuando hacemos el amor. Y estamos locos, completamente locos. Te amo y me amas y no importa nada y no quedan dudas. Que estamos locos. Para. ¡Vamos!
sensación del universo. Rompió todos los ratings en África. En el viejo continente, su lanzamiento hizo derretir las cumbres nevadas de toda Alemania. Y más aún, paralizó el tránsito en la milenaria China hasta calambrar al pequeño saltamontes. Bienvenido a la Argentina, Cup to Cup. Es buenísimo. Aparte, el formato, vos comprás el formato, ¿no? Pará, quiero saber algo, pará, quiero saber algo. ¿Vos se lo estás vendiendo? ¿Quién hace la tranza? ¿Vos te estás buscando un negociado? Igual ya arreglé con Bernie, ya, un asunto para vos. Igual separadito hay algo para vos. Cuando vos compras el formato, te mandamos las 15 tazas, sí, las bochitas y la peluca rubia con bucles. No sé si notaste. En China, en Zambia y en Alemania, la conductora tiene los bucles rubios. Es así, el formato viene así. Ah, ¿sí? ¿Y si lo hacen dos hombres? Tira la moneda y uno la capelu. Pará, se me ocurrió una idea. Ahora que viene el Día del Niño, ¿por qué no vendemos así las tacitas en las jugueterías y con las dos caritas? ¿No? ¿No sería bueno? Vos ya le querés sacar la plata a los chicos. No vas a llegar lejos así. Vamos a ver quién está en línea. Hola, a ver. ¡Aló, aló! ¿Quién está ahí? Hola, hola. Cristina del Dorado, Misiones. ¡Ay, Cristina! ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy bien. ¿Está cálido today ahí? Sí. Sí, ¿no? Un poco de frío. Ah, un poquito de frío, sí, no está tan cálido. No, no. Está bastante bien. Frío. ¿Qué comiste, Cris? Hoy, lenteja. Lenteja. Uy, un besito de lenteja cuando viene fresco. A mí no me gustan, pero dicen que es bueno. Sí, es bueno. ¿Bombón, terminaron las vacaciones ustedes? Sí, terminamos. ¿Al colegio todos? Sí, todos. Ahí todos está, derechos. Sí, sí. Bocinazos, todo el día de nuevo. Sí, todo ok. Bueno, Bombón, estamos jugando al Cup to Cup. En el 100. Del 1 al 15. El 3. El 3. El 3. Muy bien. Me parece que es un buen día para jugar al Cup to Cup today, ¿eh? Ojalá. A ver qué dice el 3. Blanca. Sí. Blanca. Continuamos. Blanca radiante. Sigue jugando. Ver. Otra. Otro número. El 5. El 5. Chíncule. ¿Qué te pasó en el dedo? Que te me corté, ¿viste? Me puse un apósito. ¡Bien! ¡Vamos, Cris! ¡Otra! El 9. El 9. Este que está acá. El 9. Le falta la verde y la azul y está, sí, ¿eh? Sí. Sí. No digamos mucho, no hay que decirlo. ¿Qué tenemos en el 9? ¡Bien! Te falta la verde, Cristina. Vamos, Cris. La verde o plateada para ganar premio sorpresa. Vamos, otro número. 13. ¿Qué número? 13. 3. Esta es pista, ¿eh? ¡Oh! ¡No, Cristina! ¡Oh! A ver dónde estaba. Mirá, en el 4 estaba la verde, en el 2 la roja, en el 7. Mirá lo que había. ¡Ay, qué bronca, Cris! Bueno. Es más, era la única negra que había. ¡Ay, sí! ¡Negra maldita! Bueno, mi amor, no importa. Igual te mandamos un beso gigantesco, dale. Igualmente. Chao, saludos a todos, Misiones y al Dorado. Y ahora, Tere, ¿dónde estás? Acá estoy, Maru, mi amor. Divina, te escucho ahora perfectamente. Pará de gritar porque, estás quedando afónica. Ay, ¡Tere! No, tuve un fin de semana de tole, tole, total, jugando al ajedrez y me quedé con la voz pomedito total. ¿Tere? ¿Vos me estás escuchando? Yo te estoy escuchando y quiero que me la pases a Margie, que le quiero mandar un beso gigante. Ya ella misma te está escuchando hoy en un día impresionante. Te decimos la hora, ¿te parece? Mirá. 14:45. Está como la. Está bien ahora. Sí, basta. Maru, ¿cómo estás? Un beso enorme. Marga, ¿cómo andan los elefantes ahí que te veo? Bien, me preguntan qué hiciste de comer hoy que todavía no comimos. Ah, hoy ya te digo. Suprema Salamarulan. ¿Hola? Marulan. Con papa rejilla, banana frita, crema de choclo, rellenas con jamón y queso, tutti quanti. No, impresionante, Maru, te pido por favor guardame algo porque acá tenemos un hambrún de aquellos, ¿eh? Te voy a guardar. Estamos como vos dijiste. Gracias. Estamos como vos dijiste al lado de los elefantes que son indísimos. Son mamíferos también, ¿no, Tere? Muy bien. Tere, ¿estás aprendiendo? Es increíble esta recorrida por el zoológico. ¿Cómo estás aprendiendo de todos los animales? Mamíferos, ¿grandes o chicos? Sí.
¿A vos qué te parece, Maru? ¿Son grandes o chicos? Grandes. Ay, viste que Maru también es re piola como soy yo. Qué muy bien. Peso aproximado. ¿Cuánto puede pesar un elefante? Y 300 sí. kilos. ¿300? Bueno, me voy. Después nah. vuelvo. Después vuelvo. Bueno, 400. ¿450? Llegan hasta 6 toneladas. Que sería como 400 Teresitas juntas. Sí, 400.000 Teresitas juntas. Sí, 400.000. Estos animales, vos recién me contabas que existen como dos tipos de elefantes, lo cual me parece genial, ¿eh? Sí, dos tipos, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué viste? ¿Me ayudás, Maru, a ver cuál es la diferencia de estos dos monstruos totales? A ver si la cámara nos sigue. Bueno, los dos tienen esa cosa grandota que es como un hocico grande. ¡Ay, no! ¡Pero tienen diferente la cabeza! ¿No? ¿Es la cabeza? No. ¿Las dice orejas? Que no, la doctor. ¿Las orejas? ¡Muy bien! Muy, ¡ganó el pozo! ¡Bien! ¡Epa! ¡19 lucas! ¡Muy bien! Sí, según las orejas, la doctor dice que en uno pertenece a Japón, ¿era como era? No, bueno, no. Pero hace así, el elefante asiático, que es Mara, la más grande de todas, creo que es la que está por acá, ¿no? Acá, acá. Aquí la más grandota, orejas chicas. Sí. Orejas chicas. La otra es elefante africano, orejas grandes. Y fíjate, llegó mi oreja, Maru. ¿Yo de dónde soy? Ay, vos sos Argentina. Divina. Una orejita de muñeca tenés. Ay, muchas gracias. Oreja Maru. Argentina. Esa la estamos pasando. Espectacular. Algo dijo Mariano que me llegó como tarde. ¿Qué me dijo? Sí, no, digo que tenés orejas de Argentina. Ay, gracias. No se vio la cera, ¿no? Dentro. No, para nada. No, porque tenés un auricular. Ah, bueno, divino. Vamos a seguir aquí en el zoológico, Maru. Vamos a ver unos animales que están impresionantes con un pelaje que te digo pronto te los vamos a mostrar. ¿Es así, doctors? Sí, señora. Vamos para allá. Bueno. Si querés decirme algo, andá a ver a los hipopótamos y a los bisontes después, dale. Dale, nos vemos pronto, ¿eh? ¡Chao, chao, Maggie! Nos vemos pronto. Bien, habrá más pausas culturales. Vamos a hacerlo porque... Nuestro término madre es amedrentar. Está registrado la nobleza española. Considera como yo no hay cosa. Sí, ya nunca me siento estás a full. Estás si me llamas de París y me buscas. Tic, tic, tic. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Ilma. ¿Ilma? Ilma. Ilma. Irma. Irma. Ilma. Elba. Elba. Sí. Repetí conmigo. Elba. Elba, de la ciudad de Rojas hoy. ¿Te entendí de la Cruz Roja? Yo traduzco. Las bochas. Me encanta. Tengo un manejo, una ductileza sobre las bolas. Hola, ¿quién habla? Nelly. Nelly, ¿de dónde sos, Nelly? Yo soy de Mercedes. No, Nelly, digamos, nada, ¿vos sabés qué? Yo tenía un novio que estaba en Mercedes. Dame el nombre. No puedo. Vende unos ñoquis espesutos y que lo único que comes es harina o que se van al fondo del estómago y no surgen al cerebro. Vos sos unos ñoquis suaves. Te sacás las tres bolas de teléfono. Maneja otro ritmo televisivo. Ahí voy. Es otro ritmo televisivo. Los grisines tienen que salir. ¿Qué dije? Choto. ¿Perdón? No, me dijeron que te gustó mucho el vinito que te mandamos el otro día. Sí, una botella más grande podía ser. Yo te explico uno y vos tenés que sucederte con los otros. Hot. ¿Quién es Ochoca? Ococha. Vos tenés un problema con los patch. Yo te digo Ococha, vos decís Ochoca. ¿Te haces pis en público, de verdad? Me hice inutilísimo, ¿no lo viste nunca? ¡Pasa! Mira lo que está mandando. ¿La grabación siguió? Sí, siguió. Ahora me entramos y ella es la que se hizo pis en cámara. Es más loca que yo, me parece. ¿Qué pasa, Sopete? ¿Una cosa? ¿Que la amedrenta? Y aceite, hace un aceite. Un aceite insalubre, involuble. ¡Vamos con Maru! Ahora tengo un sueño. ¿Manejó un avión? No. Dios. Iba con la saleta. Pi. Epa, con firulete. Ah, ¿ya está? Ya está, cortita. Los tiempos muertos en la tele hay que... Ay. Viste, Vane, es que es un salame, porque esperó esa vuelta y era nueva, ¿entendés? Ahora sí, ¡vamos con Maru! En este día especial queremos estar contigo. Te dejamos un besito a los que somos tus amigos. Yeah.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off my blue suede shoe. Step on my blue suede shoe. ¡Qué lindo! ¿Te gustó? ¡Me encantó! ¡Ey! ¿Qué hacemos? ¿Cómo va? ¿De dónde te escapaste? Con esta barbaridad me van a presentar a mí después. Porque yo vengo a ser media luna, no vengo a hacer este paparrocherío que hace usted. ¡Ah, bueno! Está que chingue, tranquilito, tranquilito. No, no te espero. No, no, tranquilito, tranquilito, porque este es un programa feminista, ¿eh? Tranquilito, tranquilito. Te cargará la media luna. Te cargará la media luna, sí. Se fue. Se ofendió y se retiró. No, ahora va a ser la... Sorry. Sorry, se llevó otra. Ahora va a ser el desafío de las medialunas, Toti. Pero antes te tengo que contar una cosa. Escucha una cosa, presta atención, ahí viene Toti. No, vos presta atención. Escuchame una cosita. Empezamos mal ya. Yo voy a vender un programa. Empezamos mal. Este es un programa feminista. Creo que la mayoría somos mujeres acá. Por lo menos de carácter. ¿Puedo hacer una ventita cortita? Vos quedate quieto ahí, tranquilito. Escuchame una cosita. ¿Puedo hacer una ventita cortita en un reality que arranca ahora? Yo veo propaganda de Gran Hermano, de la casa, de pipipi, papapá. Vos estás mutis por el foro, sentado en la Antarántica. Nos vas a empezar a contar quién es. Porque voy, me subo en el taxi y me dice, ¿es verdad que va a haber una boxeadora? Y yo digo, no sé, es un papelón lo que me estás haciendo pasar. ¿Va a haber una boxeadora? No sé, ¿me vas a empezar a contar un poco de todo? No sé si va a haber una boxeadora, lo que te esto puedo decir. Esto ya llegó a su punto culmin. ¿La punto? Culmin. A ver. Lo que te puedo contar es que el sábado 4 de agosto, este sábado, arranca Gran Hermano a las 21 nuevamente. Ay, era bueno, sí. No, no, escucha. Si vos querés ir a presenciar el programa, el primer programa, la entrada de los nuevos participantes a la casa, podés retirar tus entradas jueves y viernes entre las 10 y las 18 en la avenida Fleming 1101 en la localidad de Martínez. El mismo lugar donde se retiraron las entradas para ir a ver el último programa. Bueno, y además, ¿quién va a estar? Y además tengo datitos, no, va a estar de vuelta. La vaca Margarita va a estar de vuelta. ¿Va a estar la vaca Margarita? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le hicieron? ¿Un chilling? Le hicimos un lifting. ¿Tratamiento psicológico? Un lifting a la vaca Margarita, va a estar de vuelta. Estuvo en un spa, se desestresó y va a estar de vuelta. Es probable que no haya gallinero. No funciona. ¿Ternero va a haber? ¿Ternero? ¿Mascota? Ternero va a haber. Va a haber alguna otra mascotita. La casa está remodelada. Hay un jacuzzi. Se redecoró. ¿Van a charlar dentro del jacuzzi los chicos? Van a charlar dentro del jacuzzi. Y mañana, te voy a traer imágenes, alguna fotito de algo. Vamos a tirar poquito. No, vas a tirar un dato de quién va a estar. Sí, pero te dejo que estás con visitas. No, porque es un papelón. Te lo vuelvo a repetir. No es un papelón que estás con una visita de primer nivel. Después seguimos charlando, si no, no va a haber más nada acá, Esto es terrible. ¿Estarías vos? ¿Estarías ahí adentro? ¿Con vos? Me encantaría estar con vos. ¿Qué podemos hacer? ¡Epa! Bueno, pero me han dicho esto siempre. Podemos cocinar, podemos charlar, podemos jugar al piroti. ¿Al piroti? ¿Cómo se juega al piroti? Igual que el Tito, pero con Toti. Me preguntó. Bueno, te cuento yo. Vengo a este juego que se llama el juego de cocinar. Hay que cocinar, hay que probar cosas. Y yo voy a hacer hoy media luna. ¿Ah, sí? Señora, usted en su casa, si quiere aprender. ¿Vas a cocinar si quiere, vos? No quiere ir más a la panadería. ¿Cómo se hacen las media lunas? Bueno, yo le digo. ¿Y qué? ¿Tuviste así haciendo prácticas en las media lunas? Siempre hago con una mano, con dos, hago con ambas manos. Te hago media luna, te hago bola de fraile, te hago un vigilante por ahí. La bola de fraile, se lo han quedado. Vamos a presentar a Miguel. ¡Miguelito! Miguelito es capanga de las medialunas, la tiene atada. ¿Va a ser medialuna, medialuna? Sí. No le hables, le movés la carita como le estás amenazando. No, pibe, no. ¿Y cuántas vas a hacer, mi amor, a Gaby? Y las que lleguen, no sé. Las que lleguen, ¿cuántas? ¿Habitualmente cuántas haces, decirle, Miguelito? 8, 9. No, ¿con qué hagas? Por segundo. Estamos contentos. Ocho, nueve por segundo. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, empezamos. Okay, espera que te quedes una pregunta. ¿Qué cosa haces más rápido en tu vida? Afeitarme. Eso es lo que hacemos. Yo cocino muy rápido. Ponelo ya que te lo hago ya rapidísimo. No, perdóname una cosita, pero yo sé que los asados en tu casa vos no los haces. Los hacemos, señora, mientas. Pero porque no mientas. No mientas. No empezamos. Me pongas en compromiso. Sí, sí. Vos haces 8 medialunas. Sí. Vas a hacer 3 y yo voy a hacer 4 y todos nos vamos felices. Estás hablando como medio maraca. No, se me escapó. Sí. Cuando cocino. Dale, mi amor, tranquilo. No te pongas nervioso, no es que pongas nervioso, no, no. No te pongas nervioso. Dale. Miguelito, ¿cuánto tiene un minuto, Miguel? ¿Cuánto tiene un minuto, Miguel? Basta, pica de comer porque te voy a fajar a vos también. Esto graba, ¿Cuánto tiene, Miguel? Hola.
Muy bien, media luna ojo al pie. Un minuto. Miguelito tiene un minuto para hacer media luna. Toti, ¿cuánto le vamos a dar? Dos minutos. No, no. Vos fichá como las hace, a ver si aprendés bien, claro. Por favor. ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Miguel le da ternura a la media luna, la toca, la suaviza, le da amor. ¡Tiempo! Ahí está. Esperá, tranquilo, mirá. Esperá, tranquilo. Mirá, mirá la mano. Despacito, no, Miguel. De boca. ¿Te gusta el fútbol, Juan? No, a ver. Pero... todavía no, porque la tiene. Tranquilo, está armando la. Tranquilo, no le pongan nervioso a Miguelito, no, ni le barro. No, si vos podés, dale, tranquilo. La tiene atada. Cocina con música, cocina con gente, con todo. Ya estaría el tiempo, ¿eh? Me parece que ya está. ¿Qué te pasa? No está sonando el tiempo, pero es el hora. ¿Qué vas, qué lío vas a hacer el miércoles en la Franchella? A ver qué lo sabe. Vamos y vamos a hacer líos con locura, vamos a hacer líos ahí con el. Ay, me encanta la locura, ¿te gusta? Me encanta. Ahí con el papá de la nena. Bueno, te damos las gracias, ¿eh? Bueno, claro, sí. Miguelito, te quedan 10 segundos. ¿Cuánta vas a hacer? ¡Opa! ¡Mira! Ya podés ir terminando. Bueno. Teléfono, mi amor. Dos segundos. Tiempo, Miguel, tiempo. Listo. Esa no va, ¿eh? No, esa no vale. No, esa no vale. No bueno, vale. Muy bien. Tenemos 3 y 4. 4, 8. ¡Media lunas! ¡Ha hecho Miguel! Pará un minuto. Aquí agarrá la madera. No te la desafanes. Ya está. Arranco cuando va. Qué feito eso de sacar las cositas. Pará un minuto que te doy la salida. Acordate que la mimó la media luna como al revés, las mujeres. Este, Toti. Le tenías que dar cariño con la manito. Que me dijo tu mujer que se portaba bastante mal. Así que empezarle un poco de cariño y toda la historia. ¿Lo escuchaste? Dale. Tranquilito, tranquilo. ¡Preparado! ¿Qué estás haciendo? No estoy entrenando. ¡Preparado! ¡En tu marca! ¡Listos! ¡Ya! ¡Al revés, Toti! La primera, ¿qué es una de los? Vamos, pará, que te tengo otra más. Ahí tirala masa, vale, dale con todo. La esa más. ¡Cuernitos se está haciendo! No, son media luna preparadas distintas. ¡Está haciendo los cornos! Vos pará, tranquilo, que ya lo tengo, Ahí está, pero. ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¿Qué sé yo? Esta se llama media luna pollé. Pollé, claro. ¿De dónde sacaste la media luna pollé? ¿De aquí? Pespunteada al pie vienen esas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Esta es una media luna más fina, la vamos haciendo con velocidad tranquila, no se asusten en su casa. Todo se puede, todo se puede. ¿De dónde salió Miguel? ¿Qué está haciendo? La paja la media luna. Sí, porque así ablanda la masa. Ahora, tira rápido, tiene ductilidad los dedos, ¿eh? Rapidez. No, sí, eso sí. Mira, como, eso como cuenta la plata. ¿Viste cómo cuenta la plata? Hace tanto tiempo. Ahí está. Es la plata que está ganando en sinvergüenzas esa. La está contando la valija. Toti, te queda un minuto. Ahí va. Pero ya me pasaste, ¿no? Ya está, ya lo superaste. No, tranquilo ahora, Toti, tranquilo. Ay, pero mira, se agarra, hace una buena media luna de estilo. Al revés, enganchada. Clásica media luna. La clásica. ¿Por qué vas de cote? Hay algo psicológico en esa media luna. Sí, ¿no? ¿Cómo sería la parte que tengo que agarrar? La esta. 40, esta. 40. Esta. Así, esa. Así, vamos, esa. Ahí. Ahora, dale. De arriba. Dale. Muy bien. Una media luna psicológicamente a esta. Una media luna psicológicamente normal, ¿verdad? Ya está, mira. 30 segundos, Toti. Ese te quedó mejor. Ahí te regalé uno. Cuando me vaya, ¿no? Se ve más vale. Ahí te hago la doble, la famosa doble. A verla. Ah, la doble es. La doble, mira, esta es barba. Que es la gorda, esa que sale gorda. Esta es la gorda, la que sale gorda, mira. Para comer con jamón y queso. Para comer con jamón y queso, ¿ves? Te gusta la masa, ¿eh? La tocas ahí. Sí, la caricia bien. La quiere la masa. 10 segundos. Solo tengo 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. La idea es que lo superes. Ya lo superó, obviamente. Entonces, acá habíamos tenido 8, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Te aviso que te quedan 12 en el tintero. Me quedan dos televisores, me llevo y una videocasetera con toda la media luna que tengo. Te quedan dos de entero, pero somos tan buenos que además queremos que nos cuentes y nos vas a invitar obviamente al teatro todos a ver Sinvergüenzas, a ver, dale, contanos. Lo voy a invitar a ver el próximo fin de semana, estamos seguramente por Córdoba y después ya vamos para el sur del país. Bueno, quiero saber tu papel en Sinvergüenzas, contame algo, una pizca, no me todo el final, todo el desenrollo no, contame las partes cúlmines. Las partes cúlmines, bueno, yo hago un muchacho que es gordo, eso. Está gordito. ¿Y qué tiene problema para hacer striptease? Pero después finalmente. Se rezarse. Sí, se resurce. Se resurce con su madre y dice chao. Se retuerce. Y dice chao. Pelo todo. Y adiós. Y adiós. Y andá a saber lo que pasa debajo de la panza. Y la vida es mía, la vida es de ella. Y la vida es mía, la vida es de ella. Perfecto. Contame. ¿Viste cómo te interpreto? Claro que me. Bueno, ¿qué me gané?
un televisor color. Ahora, ¿me vas a explicar por qué hiciste la medialuna de Coté así con la... Te voy a explicar. Acá hay dos formas de hacer la medialuna. A ver si la cámara me acompaña, señora. Está la original. Sí. La original, la que se hace siempre en la panadería, que es esta que se agarra de acá y se va trayendo despacito. ¿Me entienden? Esta, que le sale mejor a él que a mí, por eso yo no hago que este tipo. Que mueves algo ahí. Claro. Pero está esta que es nueva. Es nueva. Es nueva. Se toma... la mano de Tony son como la de marido, así, tipo, bien cortita los dedos. ¿Sí? ¿Y gordo los dedos? Morcillitas parece. Me encantan. Con racimos, así. Sí, son dos racimitos, sí. Ahí está, ¿y la otra? Y son aptas para cocinar, mis manos, mis dedos. Usted, doctor, lo que tenga que modelar, imagínese, el surzo muy bien también. Sí, surzo, sí. Ah, la ropa, todo. Todo, cocino muy bien. Todo lo que sea manualidades. Estuve becado en Japón, todo para trabajar con microchips y todas esas cosas. Ahora queremos para. Ahora funciona con las cosas de loco. Vos te ganaste todo, yo quiero que... Bueno, con delantal lo vamos a dejar. Claro. Bailar un poco con la música de ese momento. A ver cómo bailar. Baby, take off your coat. El miércoles pone a Franchella, que está Toti haciendo siempre algún desastre. ¿Alguna de las mías? Sí, alguna de las tuyas. El miércoles mandándole un beso gigante a tu bebé. Gracias, y a tu mujer. Gracias. Gracias por todo. Toti ha sido el ganador de un televisor Today. Y ahora, Tere, ¿dónde estás? Sigo en el zoológico, Maru. Una de las salidas espectaculares que podés hacer con los chicos en vacaciones de invierno. Este zoológico está impresionante, Tere. Han puesto cosas nuevas. Vos estás viendo, Maru, lo que tengo atrás mío. No sabés lo que es. No sabés. Mirá. No. Mirá lo ¡ay, que me es. Muero! ¡Divertidísimo! No, ¿viste lo que es? Ideal para llevártelo a tu casa y le haces miau, miau, miau y te hace miau, 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 ¿no? Son impresionantes. Son, gracias, mira, estamos pasando una tarde, Maru, impresionante comiendo estas cosas que son divertidísimas y lleno de gente. Tere, antes de hablar con la gente, sí, Marga, por cierto, Marga, antes de hablar con la gente, lo que pasa es que con tanta gente me dio crazy la cabeza. Contame, ¿cuánta carne comen estos hermosos gatitos enormes? 7 kilos por día. 7 kilos comen, Maru, ¿no te parece impresionante? Impresionante. ¿Vos qué le harías de comer a estos tigrecitos? Sí, un buen guisacho, Tere, un buen guisacho con mucha carne, chorizo colorado. ¡Ay, me encanta! Lo he hecho y sí, genial, ¿eh? Mira, Maru, estoy rodeada de chicos porque estamos obviamente en vacaciones. Ellos, admiradores tuyos. Te van a mandar un saludito, ¿no? Hola, Maru. ¡Ay, qué presión! Un poco más de... Te está saludando, hola, Maru. Hola, mi amor. Hola, Maru. Hola, ¿cómo estás? Están todos, te digo, espectaculares acá. Del otro lado también estoy rodeada de niños. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá el zoológico pleno. Para Maru, un saludo para Maru con todo. Un beso enorme. Hola. ¿No sabés lo que es el zoológico, Maru? No te lo podés perder. Está lleno de animales. Eso me parece genial. Me encantó. Vamos a hablar un poquitito. ¿Vos querés hacer alguna preguntita a la Doctors? Sí, preguntale a Margarita si esos tigres son los que yo vi el año pasado cuando acaban de nacer. Ah, claro, son los bebitos, porque ahora están cumpliendo un año. Mira qué bueno. Impresionante. Tan grande. ¿Tenés ganas de venir a toquetearnos un ratito, Maru? Sí. ¿Sí? Sí, me encantaría. Te digo que ahora tenés que toquetearlo de este lado porque te dije, te agarran una mano y zanga, fuiste, mi amor, ¿eh? Sí, me imagino. Vamos a ver muchísimos más animales. Estamos en vacaciones de invierno acá en el zoológico, una de las salidas impresionante del momento. Te dejo con la hinchada que contraté. Bueno, un beso a todos. Tere, mandales un beso grandote. Le mandamos un beso. Un beso
gigante. Y nos vemos muy prontito cerca de otros animales porque esto me parece genial. Nos vemos prontito, ¿eh? Adiós. Sí, Tere. Comé pochoclo. Muy bien, y ahora seguimos acá con Antonio Ríos, que en este momento nos va a cantar Como Quisiera. Quisiera que en el diario de hoy, en primera plana me declares tu amor, y que la noticia en la televisión sea que sin mí te mueres de dolor. Me gustaría en la radio escuchar que de tu locura yo soy la razón, y a cada paso poder encontrar en un pasacalle dibujado un corazón atravesado por la flecha de tu amor. Pero este amor es prohibido y no tiene sentido que el mundo lo sepa. Seguir el camino, el juego elegido, el grande la apuesta. Porque tú eres casada y hay que casarlo al precio más alto. Es inminente el peligro, no quiero quedarme jamás sin tu brazo. En la radio escuchar que de tu locura yo soy la razón, y a cada paso poder encontrar en un pasacalle dibujado un corazón atravesado por la flecha de tu amor. Pero este amor es prohibido y no tiene sentido que el mundo sepa. Hay que seguir el camino, el juego elegido, el grande la apuesta. Porque tú eres casada y hay que ganarlo al precio más alto. Inminente el peligro, no quiero quedarme jamás sin tus brazos. Amor, 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 amor prohibido. Oh, para Supremas a la Maruna, te cuento, Mariana. Yo sigo tus instrucciones. Sí, vos vas a ayudarme. Son las bananas, ¿eh? Las bananitas. Vienen hechas ya, no las hacemos. No, las tenemos que hacer las bananas. Las compramos hechas. Banana frita. ¿Le gusta la banana frita? Me encantaba la banana frita. Mirá que salió. Ahí está. Tenés que pelar la banana. Tienes que ser más bien una banana no muy madura, ¿viste? Porque claro. Si no... Una banana adolescente. Se machuca. Esto parece, ahí está. Sí, siempre saco. La colita de la banana, ahí está. Okay. Vamos a poner harina, tiqui, 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 tiqui. La pasamos por huevo, toco, 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 toco. Ahí está, ¿y después? Toco, toco. Y luego pan rallé. Tucu, 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 tucu. Tucu, 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 tucu. Muy bien, Jerry, ¿cómo estás aprendiendo los sonidos? Ya la tengo. Ahí está, me gustó, me gustó. Ahí está, ves, la cubrimos, la enterramos. ¿Nunca te enterraste en arena? A mí me encantaba eso. Qué lindo, enterrarte en arena. Ahí, un día tuve una quincena en San Clemente. ¿Enterrada en arena? Si no me podían encontrar. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste ahí? No, me encontraron unos pescadores que estaban sacando almeja. Y los bichos bolitos. Me sacaron y dijeron, con este gordito encarramos seguro. Y digo, no, esperen, soy una persona. Ay, mira qué lindo momento. Está linda anécdota. Después te voy a mostrar, tengo fotos todo. ¿Sí? Ay, me gustan esas fotos de los mares. Mira qué lindo, la banana de cabeza fue. ¿Viste? Oh, caramba. ¿Aprendiste? Sí, bárbaro, y sanita. Y sanita. ¿Sos capaz de hacer las bananas? Sí. Sí, ya está. Muy bien. Mira, he hecho tantas cosas. Estás aprendiendo muy bien, María. Me encanta porque eso. Cerrala bien el pan rallado, Pelufo. Cerrala bien el pan rallado. ¿Usted qué le pasa? ¿Resucitó de repente ahora? No. Ah, no, pues salió, le salió el adán de adentro y todo. Ahí está. Va. Marian, controlame las bananas que no se pasen. Sí, sí. Por otro lado tenemos la suprema. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Quieres una banana? Ah,
no, estaba corrigiendo un... Tiki, 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 toqui, toqui, toqui. Viste que linda, me encanta cuando se sumaba que tipo palomita. Acá era toqui, toqui, ¿no? Toqui, 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 toco, 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 ahí está. Y después, tucu, tucu, tucu. Y los tucu, tucu en el pan rallado. ¿Quién de muertes que había en la película que veías vos? ¿Sabés lo que era? Se mataban unos con otros, todo por una plata, que no existió nunca, una cosa de loca. Bueno, esta me quedé, me salí con dolor de cuello. Mira, ahí tenemos la pechugueta, ¿no? Una pechuguita divina de pollo. Obviamente los polleros, igual el carnicero, hay que seducirlos con amor. Entonces, tenemos acá la pechugueta, le ponemos un poco de sal, de sol, bastante solcita. Y le ponemos, me quedó empanado, pero está todo bien, ¿no? A mí me gusta cocinar así, porque cuando uno está en la cocina está sucio. Perdóname, tengo una duda, la banana de cabeza, ¿no? Sí, de cabeza, sí. Si podés hacer palomita o triple mortal, también queda bueno. Sí, pero salpico con aceite a los muchachos y no trabajan más. Después la derreté, ¿qué dice? No importa, está todo bien. Ahí está, mirá, una feta de jamón buenísima. Salpicante de esto que es aceite caliente, ¿no? Parece que se quema. Se quemó con el aceite. Se quemó los panchos, mi lady. Es tonto, dijo Marian. Sí, sí, sí. Qué cosa fea, Marian. Bueno, agarramos el queso de máquina. El queso de máquina. No, pica tranquilito, tranquilito. Vamos a hacer un cartuchito, ¿viste? Yo le hago el tonchito a estos cartuchos. Hola, hola, cartucho. Así, muy bien. Ponemos el cartuchi, así, y vamos a envolver. ¿Te quemaste en serio? Ay, tenés que, ¿sabes qué hay que hacer cuando uno se quema? Ay, hay, la cosa más fácil. Hay que rozar. No, que es agua mano, fría, agua ya. Fría que corta la fritura eso. No, hay que ponerse un bife, rozar con un bife o un tomate. El vinagre es bueno también cuando uno se quema, mira. O por el pelo. El pelo. Haces todo lo que te dicen. Sí, entendido. Ay, ustedes pues son dos desconfiados. Pero mirás internado en un hombre. La cara de papa también, la cara de papa. ¿Qué haces cuando te pica un agua viva? Gritás. No, agarrás arena y te la frotás. Tú, 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 tú. Arena. Seca o húmeda. Arena de la que puedes. El pichín es bueno también, ¿eh? El pichín es bueno. Cortarse pichín. ¿Haces un pichi o te haces pichi dentro de la picadura? Ay, qué bueno. Que yo cuando tenía 10 años me enseñaron eso. Yo escuché el otro día que era muy sano para muchas cosas el pichi. También dicen que tomáselo, pero no me animaría jamás. ¿Te conté que este sábado, te conté que el sábado 4 arranca Gran Hermano otra vez a las 21? Sí, no, pará un minuto. Que no te podés perder. Traete la butaca. No, no, no empeces con tus cuentos, porque vos contás las cosas por la mitad. Yo quiero que posta, está la promo. Contame algo de quiénes van a estar participando, va. Y hay ahí una selección ya de participantes que no te puedo anticipar mucho. De a poquito te voy a ir consiguiendo datos para que vos vayas viendo el perfil. ¿Ves? Este es tipo así, este es tipo asá. La casa está redecorada, no la vas a reconocer, no sabes cómo quedó. ¿En serio? A nuevo. ¿Decoración nueva le hicieron? Sí, bárbaro. Quedó la casa. Se está encargando Marcelo Mateo. Yo sigo sumergiendo, acá, harina. Se llama Germán García 73 veces por día. Ah, sí, mirá. Está diciendo, necesito esto, necesito un jacuzzi. Qué lindo, ¿no hay un sauna también? Sería divertido un sauna. Necesito un trapecio. Claro, unas pesas, una cinta. Yo me metería en la casa si hubiera una cinta, me metería por ahí. Pero si no, sin hacer nada, me aburro. Ahí está. Mira, una vez que tengo la pechuga hecha, ahí está, la metemos acá adentro. ¡Ópale! Ahí fue de plancha esa, ¿eh? Esta fue de plancha. De pechito. Bueno, ¿me contás las características de los que van a estar integrando la casa? No te puedo adelantar mucho del perfil de los nuevos participantes, pero... ¡Oh! Ya salió el otro, no digas nada. Se me puede complicar, ¿viste? Está en juego mi trabajo. Eso ahora tengo una familia que mantener. Yo lo único que te digo es que toda la gente sabe que va a haber una boxeadora. ¿Una boxeadora? Boxeadora, sí. Voy, pero va a ser para... Me dijeron que va a haber una boxeadora. ¿Dónde sacaste boxeo? ¿Qué radio escuchas? No sé, a mí me dijo un señor que va a haber una boxeadora y me gusta que me cuenten, porque si vos no me contás, que me cuenten los demás. ¿Qué canal mirás? No sé, a mí me dijo un señor el otro día, no me acuerdo, en el auto porque hay, ojo porque por ahí, si no ponés siempre el de las bochitas, si ponés otro, tira bomba, dicen que va a estar, que va a haber un... Yo, un nazi. Un asesino serial, un psicópata, ¿viste? Oh, no. Yo soy fiel a las bochas durante toda la vida. Vos dame, ahí está la información posta. Ah, si vos mirás otra cosa, no nos hacemos. Pero me lo dijo un señor de los autos, del remis. Pero hijo, por favor. Ahí, eso es información posta a posta. Eso es posta a posta. Vos, Mario, charlás con los señores de los remises. ¿Pero cómo? Le cuenta todo, Mario. Todo le cuenta, la vida entera. Bueno, muy bien. Porque viste que a veces te pasa que uno me dice, no, porque vi en otro canal, dijeron que en Gran Hermano estaba todo. Que no sé. Pero si mirás otro canal, sos un... Bueno, no me pregunté nada. Ojo, estuviste a punto de decir otra cosa. Bueno, digamos, ahí digamos. Entonces, seguimos echando la otra pechuga. ¿Qué apuro hay? Estamos en vacaciones de invierno, a mí no nos corre nadie, ¿eh? Estamos relajados. Ahí está. Y ponemos la otra pechuga de cabeza. Ahora, crema de choclo. Revolveme la cebollita. No me rodeo. ¿Qué me haces con la pechuga? Ahí está. Revolveme la cebollita, dale. ¿Con lo mismo con esto? Sí, sí. Revolvemos la cebollita y vamos a hacer el típico roux. El roux divino que hacemos nosotros. Le agregamos harina. Vos revolvés sin parar, ¿eh? Sin parar. Esto por más que... Que pase lo que pase, basta, no comes nada. Te explota el termotanque y seguís revolviendo. No estés pidiendo cosas feas, che, caramba. Vos seguís. Bárbaro. Seguí.
Y ahora... Se llama Maru porque te salió tu cupón en el 0600 y atendés revolviendo. Y así, ¡hola Maru! Y seguís revolviendo. Seguís revolviendo la crema de choclo. ¡Qué lindo choclo! Sí. Esta es una comida riquísima para hacer en vacaciones, me encanta. El choclo cremoso, delicioso. Pica, ahí está. Claro. Pica, te voy a reventar a vos, Jorge. Me vine a buscar a Stuart y me dice, Mariano, te queremos contratar para que seas la nueva figura. No, estoy revolviendo el choclo. Pero por supuesto, uno en la vida, en la cocina, no le tiene que perturbar nada, ni por más que sea contratado para una para estrella de cine, mira. Le ponemos ahora un poquito de queso de rallar. Está bien. Y le vamos a agregar un poco de leche para que esto sea suavecito. Ahí está, un poco de leche. Queda una crema, tengo la mano sucia, me gusta trabajar con las manos sucias. ¿Por qué no se lava la manito, mi lady? Pues me gusta tener empanada, ahí está. Revolvemos, revolvemos hasta que esto empiece a bullir y tomar consistencia. A ver. Hasta que esto empiece a aullar. Ahí está. Vos decime, hay que encontrar el punto justo. La crema de chocolate no tiene que ser ni muy muy ni tanta. O sea, ni muy contenida, así tipo apretada, ni muy suelta, ligera, que se hace una sopa. Ni muy agüita. Ahí está. ¿Ves? Ahí empieza a tomar color. Y ahí sí tenemos todos los datos para preparar la suprema salalabarugan con las papas rejillas que las llamamos hecho, ¿no, Jenny? A ver la receta. Así es. Para preparar estas supremas a la Marulan necesitamos 6 supremas, 6 fetas de jamón cocido, 6 fetas de queso, pan rallado, harina, 5 huevos, 6 bananas y 1 kilogramo de papas. Para la crema de choclo vamos a necesitar 60 gramos de manteca, una cebolla, 60 gramos de harina 4 ceros, 500 centímetros cúbicos de leche, una lata de choclo cremoso, una taza de queso rallado, sal y pimienta y también nuez moscada. Ahí vamos a decorar nuestra fuente de supremas a la marulan, que es una barbaridad, con las bananetas. Vos fijate lo que hemos tenido que hacer para que no nos roben las papas rejillas. Mirá cómo viene. Con candado las papas rejillas. Ahí viene el chef. Viene a comer papas rejillas. Mirá lo que la única forma. Es la única forma de que las papas rejillas estén impecables. Vamos, Pica. Ojo con tocar las papas. Tranquilo. Mirá lo que son las papas, ¿eh? Nuestras papas rejillas de siempre. Ojo con tocar la papa porque ¿sabes qué, no? Ahí está. Mirá lo que es. Una cosa de locos, la papa. Basta, Pica. No me pelees. No me pongas nerviosa. Ahí está. Mirá. Ponemos toda la papita, la banana. Esto es la verdadera suprema, la marulan, que no se pueden perder, chicos. Mamá la tiene que hacer antes que se terminen las vacaciones, ¿sí? Y también, si quieren, le pueden amedrentar un huevo frito que también queda delicioso. Como para darle el toque más de fritanga, ¿no? Claro, todo. Todo es así. Todo frito es riquísimo. Mirá lo que es. Una barra. Señor Mariano Pelufo, lo están buscando en la puerta de Lotería Nacional, que se llama el gordo año nuevo. No puedo, no puedo. Estoy revolviendo. Lo lamento, Calencho. ¿Cuánto hay? 3 palos, no importa. ¿Bulle eso? ¿Está bullendo eso o no bulle? Bulle o no bulle. Ahí está. George Bulle. Mirá lo que son las supremetas. Son una cosa de locos. Rellenas, súper sanas. Che, qué ricas que son. ¿Cómo hago? ¿Dejo de revolver? No, porque... no, vos seguís ahí. Vos seguís. Seguís que mientras te mantenés revolviendo te mantenés tranqui. Ahí está. Mirá qué buenas que son. Rellenitas con el queso que le sale de por acá. Gerard se está haciendo agua la boca. Están todos saliendo de sus puestos. Estas pinzas, vos sabés que no las manejo, bien. Yo tengo un problemita con la pinza. Señor hasta Pelufo, el Sotepi está acá. Señor Pelufo, lo están buscando de Editorial Atlántida. No, tapa de revista Gente en una zunga de leopardo. No puedo. Revolvé. No puedo. No, se me pasa la crema de choclo. Todo en la vida a espera. Todo en la vida espera. Toda la vida llega. Todo hay que esperar. Así. Sí, sí. Tranquilo. Tranquilo, ni que pase nada. Mirá lo que es una barbaridad. Y mientras yo sigo subiendo, dejá calentito para comer, no tengo tiempo, después te voy a comer Pica. Y ahora sí, nos vamos al pelotero. ¡Pelotero! ¡Ah, bueno! Mirá la escalera que tienen las chicas ahora, ¿eh? Escaleras de reina. Mariana, un beso, y Romina. ¿Cómo andan? Bien. ¿Se conocen? Sí. ¿Qué, son amigas? Sí, del colegio. ¿Del cole? ¿Se llevan bien en el cole? Sí. ¿Se portan bien en el cole? Sí. ¿Son buenas alumnas? Sí. ¿Quieren mandar un beso a la maestra? No. No. Bien, son sinceras. Yo me voy. ¡Buah! Chicas, en un minuto y medio vayan entrando, subiendo por la escalerita al pelotero, se van ubicando. ¿Quién pasa? ¿Pasa vos? ¿Pasa yo? ¿Peso pe? Se van ubicando, cada una por su sector. Va, ¡ay! Se cayó ahí de coleta. Va a tratar de buscar la cantidad. Mira qué alta que quede. Qué lindo ser alta, ¿eh? Va a buscar la cantidad de nueces que encuentre. La que más cantidad de nueces vaya poniendo en su canastita respectiva de a una. ¿Saben lo que se gana? Un radiograbador. ¡Vamos! ¡Preparadas! Enfoquen para allá, ¿eh? No vayan a las dos al mismo lugar. ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Ya!
Ah, bueno, mira cómo se están muchero. Se tiraron a la pipetúa de cabeza. Con Tutti. Dice bueno, apareció pasó. Romina. Very good. Bien. One. Invocó una. Dos. Mariana también. La otra. A ver, a ver, a ver, a ver. A se ver. Salen las pelotas. Mariana. Mariana sigue invocando. A ver. A ver, a ver, a ver. Viene al fondo, chicas, viene al fondo. A ver, a ver, a ver. Very good. Segundos, chicas. 50 segundos. Ahí va. Esto es un campeonato de locos. Sí, sí. Están como locos. Con Tutti le da. Pim, pam, pum. Mira. Mete y ponga, mete y saca, mete y saca. Están haciendo oleadas ya, mira, con las pelotitas. La otra desapareció. Esta, Mariana, tú te hundiste, si están ahí. 30 segundos, 30. Nos falta una bocha, tienen todas las nueces. Vamos, chicas, vamos, que falta poquito. Vamos, ahí apareció. Aparece con la nuez en mano. No puede ni respirar ya. Vamos, Mariana, ¿qué pasa? Ahí va. Bien, bien, bien. Esa. Vamos. Y a la pipetúa. Bueno, se viene la cuenta, ¿eh? 10. ¿Ya está? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí hay. Tenemos. 1, 2, 3. 4.5, Romy. 4.5. Te quedó la media ahí por escondida. A ver, y acá con Mariana tenemos. Opa, mira la Mariana, ¿eh? Está muerta, está muerta. Mírala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Duplicó, Mariana! ¡Impresionante, Mariana! ¡Muy bien! ¿Qué? Tere, ¿dónde estás? Maru, mi amor, ¿me estás escuchando? Óptimo total, mi amor. Mira lo que es eso. ¡Impresionante! No sabes lo que es esto. En el zoológico no solamente podés estar con animales, sino con estos hermosos y espectaculares animalitos que me están súper aplastando, pero la estoy pasando pipí cucú en estos juegos. Mira, mira, si no se me escucha más es porque me chuparon entera para la arena, mi amor. Mira qué lindo, Tere, están como locos, mándales un beso enorme. ¿Qué? Maru, te tengo que abandonar, acá me están tirando. Hasta luego, Maru, nos vemos pronto. Chao, Tere, no te abuses. Chao, chao, chao. Qué lindo, las vacaciones en el zoológico. Chicos, pónganse las piletas, vayan al zoológico, está re divertido, pueden pasar un día lindísimo, te subís al trencito y te recorres todo, todo, todo. Y ahora, Marianete, ¿dónde estás? Llega el momento de una nueva pausa cultural. No va a tirar la apertura nunca, ¿no? Ahí está, ya está, cortita hoy. Fuimos y vinimos, 7 frames, muy bien. Estamos ahorrando recursos, incluso estamos acortando las aperturas. ¿Querés que pase por ahí? Por... Bajaron línea, hay que achicar, hay que achicar. Sí, sí. Todas las 7 segundos, dijo Coco. Listo. Bueno, bien. Momento de una nueva pausa cultural. Hoy tenemos dos términos que son los que nos ocupan, la investigación del lenguaje una vez más. Una coproducción exclusiva de la Real Academia Española junto a Telefe y Maru a la tarde. Vení, Maru, vení tranquila. Tómate tu tiempo que el programa es tuyo. Vení. Ahí está. Ahí nomás. Tenemos el primer término que nos ocupa el día de hoy. El término chutungui. Usted seguramente habrá mirado este ciclo días pasados y habrá escuchado a la conductora aquí presente, la señora Maru Botana, diciendo chutungui. ¿Cómo utilizaba ella la palabra chutungui? Así la utilizaba, fíjese. No va, esa no va, esa última no va. Chutungui no vale. Sí, aparte quedó media chutungui. Una media luna que queda media chutungui. Está bien. Es una media luna que queda floja, queda medio mala, escasa, berreta, medio trucha. Trucha. Chutungui. Vendría a ser como un diminutivo que tiene que ver con el horario fuera de protección a menor, donde uno no puede cometer exabruptos, vas a decir, che, esa quedó rechota. Chutungui. Chutungui, una cosa moderada y sutil. Está perfecto. Otro término que hoy nos ocupa, ya sabemos, chutungui, una cosa flojita, ¿eh? Qué fea esta, sí. Salsa de choclo también a chutungui, es que le falta, no, esta no, pero digo, es que le falta moscada o alguna cosita. Tenemos otra palabra muy linda que es unicular. ¿Qué te significa vos la palabra unicular? A ver, ¿cómo la apliqué? ¿Cómo la aplicó Maru la palabra unicular? Veamos. Que tiene
un solo ojo el pulpo, ¿sabías vos? Es unicular. Es unicular. Unicular. Perdón, ¿qué unicular? Dijo? Unicular es justamente que tiene un solo ojo, ¿sí? Es un monocular que tiene un solo ojo. Un monocular o de un solo ojo como el cíclope. Y aquí tenemos el gráfico. Ay, me encantó. Eso es lo que yo quería decir, ese ojo. Esto es. A este ojo te referías. Ese ojo. Este es el unicular del que Manu Botán hablaba. Ese. Este, así, con la pestañita y todo. Sí, me encantó. Bárbaro. Bueno, entonces ya sabemos qué significan unicular y chutungui en el lenguaje de Manu Botán. Mañana, ¿dónde? Acá. Mañana investigaremos y veremos qué dice la calle de chutungui y de unicular, para saber la opinión de la gente y ver si nuestra enseñanza plasmó en el inconsciente popular. Me encanta la tarea que te estás formando en el escenario. Tienes unos negocios adversos increíbles. Y algo hay que vivir. ¿Qué vas a hacer? Full, porque hoy hay 19.000 pesos. Vamos a full, pero para Marian, que le quiero mandar un beso gigante. Este cumpleaños de Darío, el hijo de pelado, que no lo vio. Un besote enorme, feliz cumple, bombón. Muy bien. Vamos. ¡Ensalada de frutas! ¡A la Guadalupe, la Pico Guadalupe! Atentos al teléfono, 19 lucas ahí en el pozo. Buenos Aires, 9850. 9850. Vamos entonces, yo le paso a la gente. Dale. Vos vivís en la provincia de Buenos Aires, tu teléfono termina en 9850. Tenés que estar atento para decir hola Maru. Y si encontrás las tres caras, te llevas 19.000 pesos. Mucha plata. Dos ya salieron, acuérdense. Dos ya salieron, mirá, me pongo como loco. Ay, sí, por arranquemos favor. Por alguna fruta que nadie haya elegido hasta ahora. Entonces, está la tercera cara. Vamos a las otras dos. ¡Sac, sac! Dale, y dice, sac, sac, tengo poderes mágicos. Y si no existen los deberes, preguntas. Llama. No se encuentra disponible en este momento. No. Una vez más, una vez más. Una más. Por favor. Zona está. Sur del Gran Buenos Aires. Vamos. 294, ¿dónde es Marian 294? Y ya está, lo dijimos todo. ¿Se dijiste? Ahí está, a ver. Ahora se llama, dale. Ahí se llama. Hola Maru. Hola. ¡Muy bien! Mañana. Empezamos haciendo sorteo. 19.000 pesos. Dale, ponete las piletas. Mañana dos sorteos. Al principio de todo, el primero con los cupones de hoy. Dale, y después el segundo. Con los cupones de mañana. Muy bien. Pónganse las piletas, véannos mañana y pasen un muy buen día lunes. Chau. Nos vemos mañana. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar.